Hola gente, ¿cómo andamos? El día de hoy les traigo un video un tanto diferente, pero para mí muy especial. No sé si lo sepan, pero se supone que por ahí del 28 de junio es el cumpleaños de este canal. Básicamente porque ese fue el día en el que fue creado. Pero para mí hay otra fecha un tanto más especial, la cual es 17 de marzo. ¿Por qué es tan especial esta fecha, Mr. Toto? Muy simple, es porque esa fue la primera vez en el que el internet me conocieron como Mr. Toto Mamoto, youtuber de Transformers y ahora también youtuber de Godzilla. Precisamente es ese mismo día en el que ustedes estarán viendo este video, de hecho. Por lo que para conmemorar esa primera vez, ese primer video que subí siendo conocido como Mr. Toto Mamoto, el día de hoy quiero hacerles un pequeño background, un pequeño momento lore, un pequeño, yo qué sé, history time, no sé cómo describir esto exactamente. Básicamente voy a contarles un poquito de dónde viene Mr. Toto Mamoto, cuáles fueron sus inicios y bueno, cuál es su actualidad actualmente. Básicamente voy a hacer como en aquel episodio de Los Simpson. El día de hoy, muchachos, les voy a contar el lore de Mr. Toto Mamoto. Sin nada más que decir, empecemos. Todo empieza en el lejano año de 2013-2014, donde mi familia me regaló mi primer PC, el cual es este que tengo aquí. Este PC ya está más que muerto, está aniquilado, está del otro lado, ya no da más de sí. Pero lo tengo aún de recordatorio de cómo conocí el internet y también de cómo fueron mis inicios en YouTube, porque sí, estoy aquí en YouTube desde el año 2014. Era un canal bastante pequeño, la verdad. Subí unos 10, 15 videos tal vez, ya ni siquiera me acuerdo de cómo se llamaba, pero sí me acuerdo que concretamente era de gameplays. En aquel entonces yo era bastante fanático del Rubius, de hecho yo conocí al Rubius por aquel video del Furby maldito, y me encantaron tanto sus videos de videojuegos en la época en la que hacía videos súper bien editados y con un montón de memes y ondas, que dije, ah, voy a hacer mi propia versión. Pero claro, mis videos no se parecían en nada a lo que él hacía. Debido a ciertos sucesos que tienen que ver con la muerte de ese PC, tuve que dejar de subir videos en internet. Además de que, obviamente, bueno, pues estos videos, a pesar de que eran gameplays, digamos que si bien mi computadora podía correr los juegos, cuando estos eran grabados por la capturadora, pasaban de 60 FPS a 30 FPS o hasta 20 FPS o ya de plano un FPS por segundo. Por lo que también creo que en el fondo dejé el canal porque sabía que me limitaba a mi tecnología de aquel entonces. De aquí tenemos que hacer un pequeño salto de tiempo, bueno, pequeño entre comillas, pero bastante grande. Tenemos que hacer un salto a año 2021. En aquel año, Mr. Toto quería incursionar nuevamente en YouTube, pero no sabía exactamente cómo. Y es por esas fechas de junio que se creó este canal, Mr. Toto Mamoto. Si ustedes se dan cuenta, los primeros videos de este canal, que no tienen nada que ver con Transformers, eran con una temática bastante similar. Gameplays bastante bien editados, con algunos chistes, un poco de memes, y básicamente era eso. El único video que se diferencia completamente de esto es un video de Pokémon, el cual fue el primer intento de hacer un canal de este estilo de crítica o reviews o análisis. Algo un tanto más, no sé, de contenido, ¿saben? Un tanto más interesante. De hecho, si notan en ese video, al final del mismo aparece mi avatar, entre comillas, el cual es literalmente el Godzilla de Legendary. Debido a que no tuve mucho éxito con este canal en un inicio, pues decidí dejarlo, no borrarlo, pero sí dejar la idea de que, ok, con videojuegos no voy a poder. Y si soy honesto con ustedes, a día de hoy todavía no puedo. Este era mi tercer intento en hacer un canal de YouTube de éxito, entre comillas, y sí, digo tercero porque hubo un segundo en año 2020 llamado Jethro Music. En teoría, el propósito de este canal era ofrecer música sin copyright para videos de YouTube, pero claro, lo hice en una época en la que ya había cientos de canales que ya hacían esto y el mercado ya estaba más que saturado, así que obviamente no tuve mucho éxito con ese canal. De hecho, ese canal todavía existe. Traté de darle un segundo enfoque con unos videos ahí de música subtitulada, con videos o películas de fondo, de los cuales solo llegué a hacer tres, pero bastante buenos. El primero fue literalmente un video de la banda Sabaton con la canción de Esparta y de fondo estaba obviamente la película de 300. El segundo video fue una canción de la banda Soundgarden que fue hecha para la primera película de Avengers y obviamente con la peli de Avengers de fondo. Y el tercero, en el que más me esmeré, fue la canción de los 10 mandamientos por parte de la banda Tierra Santa, que obviamente de fondo tenía los 10 mandamientos con la película protagonizada por Charlton Heston. En mi opinión, ese fue el mejor video de todos. Pero obviamente, al ser un público muy muy de nicho y muy específico, además de que utilizaba música no muy popular, pues obviamente no tuvo éxito tampoco.
Primer intento, el canal que ya ni me acuerdo el nombre. Segundo intento, Jetro Music. Tercer intento, Mr. Toto Mamoto. Sí es, Mr. Toto Mamoto no tuvo éxito en un inicio. Muchos pensarán, ah bueno, pues la cuarta es la vencida, ¿no? Sí y no. Hice un cuarto intento con cierto tipo de contenido. Resulta que en aquellos años estaban bastante populares los videos de Reddit. Básicamente estos videos donde con una voz robótica pues te van narrando sucesos, publicaciones o cosas que fueron comentadas en la página Reddit. Así que por aquel entonces me di la tarea de investigar y me percaté de que había poca competencia pero mucha demanda de contenido. Por lo que decidí crearme un canal llamado Cositas que encontré en el Reddit, actualmente llamado Mr. Toto Reddit. Antes de que se vayan para allá, les aviso, ni se suscriban porque no creo que vaya a seguir con ese canal. Si quieren hacerlo, adelante, pero básicamente es un canal que, al igual que el de videojuegos, que al menos el de videojuegos de vez en cuando subo un video, ese canal sí está muerto del todo. Y esto se debe a que en un inicio me iba bastante bien, entre comillas, ya que algunos videos llegaron como a las 1000, 5000, incluso uno llegó a 20000 vistas, pero después me di cuenta de que los videos ya no tenían el mismo alcance por cierta cosa en específico que sí tendría alcance en este canal de Mr. Toto Mamoto. Y es que, si se van a ver estos videos que estoy poniendo en pantalla, notarán que la esencia de Mr. Toto Mamoto está en estos videos. La forma de editar, el humor, los memes, pero sobre todo, mi esencia. Curiosamente, por aquel entonces hubieron varios usuarios que me decían: oye, qué genial, esto está bastante bueno, es bastante diferente al contenido de Reddit habitual. Porque por norma general, en aquellos años los videos de Reddit eran dos opciones. Opción 1, gameplay genérico de Minecraft de parkour. O opción 2, literalmente fondo negro, gris o blanco y simplemente va apareciendo el texto poco a poco contándote la historia. Y estos videos obviamente pululaban entre ser narrados o utilizar Loquendo. Hoy en día creo que son hasta más sencillos porque literalmente solo ponen un video de fondo de estos hipnotizantes para que no pierdas atención al video y ponen la voz robótica de fondo. O sea, una vaina súper simple, mientras que yo hacía algo completamente diferente. De fondo ponía algún GIF o alguna imagen relacionada a lo que se estaba hablando y luego posteriormente añadía algún meme o algo en particular. Creo que quizás la razón por la que ese canal murió fue precisamente por esto, porque literalmente saturaba los videos de memes. Tiempo después traté de darle un lavado de cara al canal, le cambié el nombre a Mr. Toto Reddit, empecé a hacer videos con mi voz y traté de darle también un enfoque más de terror, ya que me percaté de que ese tipo de videos son los que más venden con el tema Reddit. Y los videos que son de temas más 18, obviamente. Pero a pesar de todo, las vistas no solo no subían, sino que seguían bajando. Y en ese momento, el canal empezó a estancarse y se mantuvo durante mucho tiempo, a día de hoy, a los 900 suscriptores. Un canal al cual, si se preguntan, le estuve dedicando 2 años consecutivos. Yo ya estaba desesperado, ya decía, no, es que no puedo más. Si bien hay algún que otro video que tiene buenas vistas, no sé si seguir ya con esto, ya no da. No veo aquí salida. Y fue entonces que, cual Jesucristo bajando de los cielos, en 2022, en las fechas de diciembre, aparece este tráiler. Mi relación con Transformers en aquel entonces era bastante particular, ya que si bien seguía siendo fan de la franquicia, estaba bastante perdido con el contenido que había salido en años recientes. Había terminado la serie de Beast Wars en aquellos años, me había visto ya como 3 veces la serie de Prime, y entonces con la salida de este tráiler empezó a pulular en mi cabeza la idea de hacer un canal de Transformers. Básicamente me dije a mí mismo, yo conozco bastante de Transformers, ¿eh? Yo conozco bastante de la franquicia. Yo creo que tengo el suficiente material, ¿no? Tengo el suficiente contenido, ¿no? Para hacer un canal al respecto, sí. Y entonces la idea empezó a pulular en mi cabeza y empecé a tomar una decisión. Y fue empezar a recopilar noticias de la nueva película que se estaba acercando por aquellas fechas. Seguía con el canal de Reddit hasta que por ahí creo que fechas de febrero lo abandoné definitivamente y dije, basta. Hasta aquí, es momento de iniciar el proyecto Mr. Toto Mamoto. Lo primero que hice, cambiar imagen y banner. La imagen en aquel entonces era el legendario Godzilla. Pensé, ok, tengo que encontrar algo similar a Transformers. ¿Qué tenemos en Transformers que es similar a Godzilla? Ok,
Triptychon. Pero luego pensé, no, pero es que Triptychon no lo conoce mucha gente, es un personaje un tanto más de nicho, lo conocemos más los fans. Y entonces se me cruzó por la cabeza, oye, Grimlock. Grimlock es más conocido, es un puto dinosaurio que lanza fuego. Godzilla es literalmente el Godzillasaurus evolucionado en algunas versiones. Así que sí, yo creo que es posible utilizar esto como imagen de pantalla. O mejor dicho, imagen de perfil. Fue entonces cuando empecé a buscar en Google y me encontré con esta imagen de Grimlock que todos ya reconocen como mi avatar, el cual es el Grimlock de los cómics de Marvel. Segunda misión, el banner. Tuve varias opciones de banner, ninguna me gustó hasta que por fin llegué a esta opción, que fue la que más o menos me gustó más. Y fue ahí cuando empecé a cocinar, a trabajar en ese video, que de hecho es muy probablemente por el que muchos me conocieron en un inicio. Cuando empecé a trabajar en este video no le tenía mucha fe, la verdad. Estaba así como de, bueno, un quinto intento más aquí en YouTube con este canal que está un poquito muerto. Voy a tratar de hacer lo que pueda y tal. Lo subo. Pasan 3 días y en 3 días el video ya tenía 5.000 vistas. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Fue algo de locos, algo que yo ni me lo quería creer. Era en plan como de, o sea, con el otro canal llevo 2 años tratando de rascar visitas y de la nada subo un video en este canal que tengo casi que abandonado y en 3 días 5.000 vistas. No. Aquí es. Fue ahí cuando me percaté de una cosa, y es que si bien la comunidad de Transformers es un tanto pequeña, es muy, pero muy potente. Y yo pensaba en un inicio, joder, es que hay mucha competencia, hay demasiados youtubers de Transformers ya, no creo que otro más vaya a llamar la atención, y sí terminé llamando la atención. O sea, no por nada, ahorita estamos a punto de llegar a los 22.000 suscriptores, si no me equivoco. Y fue así como inició la travesía de Mr. Totomamoto aquí en YouTube. A día de hoy, 17 de marzo de 2024, estoy cumpliendo ya 1 año siendo Mr. Totomamoto, youtuber de Transformers y de Godzilla. Quiero darle las gracias a todos por haber estado durante todo este año y que sigamos estando aquí juntos el siguiente año que viene. La verdad, tengo que decirles, si es que me han dado un nuevo... No sabría decir si estilo de vida o una nueva forma de ver las cosas. Ahora YouTube se ha convertido incluso en un ingreso más para mí. Obviamente no me da para vivir, obviamente, pero es un dinero extra que me viene muy bien. Quiero darle gracias a todos ustedes, los suscriptores, los seguidores, toda la gente que ve mis videos, porque todo esto no sería posible sin ustedes. Sí, puede que yo sepa editar, puede que yo le sepa a veces a los memes, puede que les tire chistes graciosos, pero al final el mérito de que este canal siga creciendo es gracias a ustedes, no es gracias a mí. Sin ustedes yo no llegaría a ningún lado. Así que este video es un poco más así como para darles las gracias a todos ustedes por todo este tiempo que me han estado apoyando, por cómo han estado viendo los videos, compartiéndolos, inclusive haciéndome memes. Cuando empiezas a notar que te empiezan a hacer memes, significa que ya llegaste bastante lejos. Así que, oye, algún granito de arena, alguna huella en la franquicia o en el fandom, o en este caso, en la comunidad, has dejado. Quiero dar gracias también a la página Chatarra Posting. Fueron de los primeros que empezaron a confiar en mí. Literalmente hasta me habían hecho admin para que yo publicara mis videos sin ningún problema. Al final no lo hice porque sentí que estaba abusando ya mucho y solo me limitaba a publicar memes. Pero quiero dar también gracias a la gente de Chatarra Posting, tanto a los admins como a los mods, como a los miembros también de la página misma, los cuales desde un inicio confiaron en mí. Literalmente, o sea, esa gente estuvieron ahí apoyándome y dándome una de compañía en los videos que yo he dicho, vamos, impresionante. Y claro, son los responsables de la mayoría de los memes que salen en los videos, la mayoría de los Kurimomos, la mayoría de los memes de Transformers y de los edits. O sea, muchas gracias, muchachos. No sé yo qué me va a deparar este año que estoy empezando. En teoría voy a seguir haciéndoles videos y voy a seguir aquí hasta que ustedes o se cansen de mí o ocurra alguna funa o alguna polémica o lo que sea. Pero mientras que haya gente viendo el contenido, sépanlo, yo no me voy a largar de aquí. Sépanlo que se van a venir muchas más cosas en un futuro, mucho más videos, mucho más temas de los cuales hablar. Y sin nada más que decir, yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando qué tan lejos llego con esto de YouTube.